Hola, fantasmitas. Pues hoy es el día 2 y quiero que vean las velitas. O sea, curiosamente la primera noche también estaba una así, justo metida ahí a sus pies. O sea, me llama la atención que está igualito. La ropita, no, es que no me acuerdo. Sí la estuve manipulando ayer, pero no sé cómo se la dejé. Y lo que me llama la atención es este ojo, que es el que está como malito. Este sí es el que se le mueve, este sí la muevo, o sea, sí parpadea, y este no, y a veces está más abierto y a veces está más cerrado. O sea, yo en el primer video se lo abrí y luego como que está más cerrado, ayer se lo volví a abrir y así. Lo que me llama la atención es lo que les dije, o sea, de verdad yo siento que le cambió la cara en cuanto la descubrí toda, estaba como toda triste y ahora la veo como contenta o no sé. Otros comentarios que recibí mucho fue que pues que le quitara las ligas, ¿verdad? Porque pues si no, no va a pasar mucho. Y puede que sí, pero todavía no me animo. Me da miedo que algo vaya a pasar, que se vaya a enojar, no tengo idea. Pero en fin, y pues los gatos ahí andan. Están muy contentos de dormirse conmigo. Y pues a ver qué captó el micrófono con las cámaras y demás. Apenas voy a checar. Hoy, siendo 29 de octubre a las 5:40 de la tarde. Y si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme porque ahí se habrán dado cuenta de que todo este rollo de la muñeca ha dado un giro inesperado. Creo que se me está saliendo un poco de control las cosas. Yo quería una muñeca supuestamente maldita y ver qué pasaba por mi especial de Halloween y recibí a ella. Ok, yo lo acepté. Muchos me han dicho que no la he tratado con mucho respeto, que tengo que preguntarle o decirle, oye, te voy a quitar tus zapatos y luego te los voy a poner, porque pues si no vieron el video de ayer, trae un mensaje en alguno de los zapatos, bueno, en los dos más bien, uno en un zapato y otro en un pie. Y que no le he tratado con mucho respeto, ¿ok? Pero los gatos se le acercaban y la perra de mi mamá pues también se le acercó a oler y ya, tan tan. Se supone que si no le quitas estas banditas, ella está callada y después pasó esto. Ajá. Ok, aquí tiene un sellito de que viene, o sea, llegó por avión. Como les dije, la muñeca que yo había pedido, pues no era de este país, por eso se supone que tardó tanto. Y pues básicamente aquí lo que dice, así como que contenido, doll, o sea, muñeca. Entonces, sí, esta es la muñeca que pedí, ¿cómo llegó ella? En un paquete raro con mi dirección. Nadie tiene mi dirección y aunque tuvieran la mía no la pedí a mi casa. Así que hoy vamos a abrir este otro paquete. Si se fijan, no viene tan bien sellado como el de acá, mis ojos. No, ella sí parecía un cadáver así tal cual y este no. Aquí se puede ver que luego está la caja. Pero aún así, me voy a poner mis guantes porque se supone que no. Pues que no tengo que agarrarlo así al principio, o no sé, o. No, la verdad es que no tengo idea. Así que estos son los guantes que utilicé justo en el unboxing pasado. Muchas personas en Instagram también me comentaron así de que seguramente es el conejito, puede ser también. Lo curioso es que ahí dice doll y no toy o algo así, toy de juguete, doll pues es muñeca. Mi gato está muy atento. Con mi vida. Viene así. Ok, esta parecía un cadáver y esta parece que viene en un ataúd. Así es como viene este segundo paquete. Así tal cual. Yo todavía de aquí no puedo ver nada. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ok, me retracto, viene
súper, súper, súper empacada igual que la otra. Nomás que la otra venía como más macabro, así como... No, Gordis, Gordi. Hazte para allá, Gordi. Aquí viene algo, ¿pueden ver? ¿Es una vela? Acá viene otra cosa. ¡Ay, no! Dice, Mari. Ella es Mari. ¿Quién se llamaba Ann? Tiene 4 años. Ella habla español e inglés. Las actividades que realiza son risas, pasos, EVP, no sé qué sea eso, orbes, así como corrientes frías. Y que mueven a objetos. Incluye 2 hechizos completamente opcionales. Algo de para psíquicos. Ella está más activa por la noche. Y si tú haces rituales, usa incienso rosa. Te incluí algunos. Hija del maíz. No me puedo poner el guante. ¿Tú eres buena? ¿Ella es buena? Ok, no me suena a nada malo. No me pude poner el guante, lo siento. Y ya la quiero destapar. Ya quiero ver. ¿Qué onda? Se acaban de caer unas hojas de la nada, se los juro. ¿No escucharon ese golpe? ¡De la nada! Hola, Mari. Trae una mochilita. Sus ojos están tristes. Tiene pestañas de un lado y del otro no. Mari, voy a ver qué hay en tu mochila, ¿está bien? No la puedo ver porque está como pegada con... Con pegamento, vean esto. O sea, no se puede levantar. Y no se nota que traiga nada más que... Más que algodoncito. Te voy a poner aquí, ¿ok? No puedo con la nota. Así que déjeme ver qué trae esto. Como que ella le cambió la cara. Ayer estaba feliz, hasta lo comenté en un video que estaba feliz. Son hermanas, ¿ok? Ok. Vamos a abrir el primer paquetito. De hecho huele a jabón, no huele mal.
Pero trae una notita ahí pegada, no sé qué sea. Trae uno, dos, no sé qué sea esto. Y tres. Tal vez estos son los spells o los hechizos que dice que trae. No los quiero abrir y no los quiero leer porque no sé. No sé qué pase. No sé si sea contraproducente. Esto no se ve escrito a mano, o sea, lo que puedo ver así. Parece como a computadora, pero no, de verdad no lo quiero leer. O sea, esto está como what the. Vamos a abrir el otro, pero no huele mal, ¿eh? Huele de hecho a lavanda, como a jaboncito. No me huele mal. Este es exactamente igual, miren. Su papelito y su vela y todo. Entonces, yo creo que no lo voy a abrir. Este. Así se va a quedar. Voy a guardar todo. Y no las quiero aquí abajo hoy. No, no las quiero abajo. Las voy a pasar al cuarto que está solo ahí arriba. Y ahí voy a poner mis cámaras y demás. Pero las voy a encerrar. Sorry, yo también me voy a encerrar. Mi gato está un poquito nervioso. Ven, Gordi. Gordi. Ay, fantasmitas. Pues a ver qué pasa. Esto se está poniendo interesante. Y pues bueno, vamos a ver cómo se comportan. Yo les dije, son hermanas y se tienen que llevar bien, por favor. Y pues bueno, fantasmitas, espero que les esté gustando. Díganme, este video ustedes lo van a ver un día antes de Halloween. Díganme qué quisieran que hiciera con ellas en Halloween, alguna actividad en especial, no sé, puedo bajar alguna aplicación de estas de que captan como sonidos raros para ver, preguntarles algo, no tengo idea, no sé, díganme en los comentarios, y pues vamos a ver qué tal. Miren, era lo que les decía en el video pasado, cada que yo la veo se me viene a la mente inmediatamente el nombre de Amy, entonces bueno, vamos a ponerle Amy. Y ella ya tiene un nombre, ella se llama Marie, no Anne como habíamos planeado, pero bueno, se llama Marie y tiene 4 años, o sea, básicamente es una niña, creo. Y ella, pues, no creo que sea mala, no se ha portado mal, pero bueno, todavía trae sus ligas. Pues bueno, fantasmitas, vamos a ver qué ocurre, esténse al pendiente. Ya saben, más actualizaciones por Instagram, entonces si me pueden seguir por allá, de hecho ustedes ya vieron aquí en este video varias historias que sigo por allá. Pues que no subo aquí. Y no se preocupen que si no han visto desde un principio, hice una historia destacada, un highlight, para que ustedes puedan ver desde el principio cómo fue todo, hasta las últimas. Todas las estoy metiendo ahí en ese highlight, ¿ok? Los quiero mucho, deséenme suerte. Esta va a ser la primera noche de ella y la tercera de ella aquí. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Luis Ernesto, otro más para Fer Garduño, para Maca Ávila, otro más para Dana BMD y para Cari Vázquez. Y recuerden que cada que subo video doy el emoji secreto, que es el que están viendo aquí, por historias de Instagram cada que subo video. Entonces, pues por allá los veo, los quiero mucho, ¿verdad? Y nos vemos al siguiente.